Felicitaciones para este pequeño. Los deportistas de Hapkido participaron en el segundo chequeo nacional. Los tuleños obtuvieron buenos resultados para el corazón del Valle. En la capital del Valle se disputó el Interliga Selectivo a Juegos Nacionales 2019, que se realizará en Cartagena. La ciudad de Tuluá aportó a la selección Valle 9 deportistas para representar en este evento. De estos 9 deportistas nos trajimos 2 medallas de oro, 3 de plata, 1 de bronce, con un buen balance, aportando al Valle para que obtuviera 11 medallas de oro de 18 disputadas en este evento. Bueno, allí se practicó en defensa personal y combate. Allí no hay cinturones, sino que es desde cinturón blanco en adelante. Sí, donde hay un gran nivel a nivel nacional y estamos en pro de mejorar para estos Juegos Nacionales. El monitor entregó un balance de lo que fue este campeonato. Estuvo excelente, tuvimos la participación de varias ligas, estuvo Cauca, estuvo Quindío, Antioquia, Valle, Tolima y otras pues no pudieron asistir por presupuesto de sus departamentos, pero los esperamos en el tercer selectivo. Selectivo en el cual los deportistas tuluños tienen grandes opciones de integrar el equipo que participará en esos Juegos Nacionales. Hay muchas posibilidades, claro que sí, ya hay varios deportistas habilitados para Juegos Nacionales, ya nos toca en el 2019 chequearnos para ese puesto o esa representación en cada categoría de peso y en la defensa personal. El tercer y último selectivo nacional de Hapkido se realizará en el mes de marzo.